Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, jueves 12 de mayo, como siempre aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Iniciamos el programa de la tarde de hoy, lo hacemos hablando de sanidad, de salud. Y para ello lo hacemos sobre una noticia que salía a la luz hace apenas una semana del nuevo presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Un doctor que es muy reconocido en nuestra ciudad, en Córdoba, lleva ejerciendo en el mundo de la cirugía alrededor de 28 años y en el mundo de trasplante de hígado y páncreas en torno a los 23 años. Es jefe del Servicio de Cirugía General y jefe del programa de trasplantes de hígado y páncreas, y le tenemos aquí con nosotros al doctor Javier Briceño. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Enhorabuena por ese nombramiento, presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. Entiendo que un honor, ¿no?, a toda su trayectoria. Bueno, la verdad que es un nombramiento que yo lo considero un nombramiento de prestigio, ¿no?, porque detrás de eso está toda la sociedad científica del trasplante hepático nacional, ¿no? Afortunadamente el trasplante hepático en España es muy reconocido, tanto dentro como fuera, y el de alguna forma liderar esa sociedad, pues es un motivo de orgullo, de satisfacción y de responsabilidad, por supuesto. Por supuesto, claro. ¿Cómo es ese proceso, ¿no?, de elección? Bueno, el proceso de elección es muy parecido al de unas elecciones, vamos a llamar, políticas, ¿no? Hay una candidatura que el nombramiento dura 4 años, que tiene un presidente, un vicepresidente, secretario, todos son cargos científicos, tiene un secretario del comité científico, valga la redundancia, y para que la candidatura prospere necesita el aval de un buen porcentaje de socios de la sociedad, ¿no? Entonces se puede presentar la candidatura y la candidatura luego es votada en la Asamblea General de Cirujanos de Trasplantes, de patólogos, de intensivistas, que nos dedicamos todos al mundo del trasplante hepático. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de conseguir el apoyo para presentarnos y también salir elegido, ¿no? ¿Cómo recibe la noticia? Porque felicitaciones ha recibido muchísimas y de diferentes entidades. La noticia la recibo en la propia Asamblea General del Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, ¿no? Las elecciones son públicas y el resultado de las mismas pues lo da el presidente saliente, ¿no? Cuando abandona el cargo, pues exactamente igual que una jornada, vamos a llamarla, electoral, ¿no? Y bueno, pues la verdad que mucha satisfacción. Yo creo que es un reconocimiento, no un reconocimiento solo a mí, ¿no? Es un reconocimiento a muchos años de trabajo del programa de trasplante de nuestro hospital. Claro, y de lo que es de Córdoba, un equipo que forma, ¿no? Claro, y de lo que Córdoba ha significado en el mundo del trasplante, ¿no? Y bueno, también tengo la suerte de que la junta directiva pues está arropada por cirujanos de trasplante y hepatólogos de mucho prestigio de España, ¿no?, que no son de Córdoba, no son de otros equipos, y la verdad que la verdad que muy satisfecho, ¿no?, el resultado de un buen trabajo, y como dices, de todos los años. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lleva poquito tiempo como presidente, sí, pero bueno, sí que conoce bastante bien, ¿no?, todos los trabajos que se Bueno, hacen. Llevo poco tiempo de presidente, pero previamente fui vocal de la sociedad y estuve 4 años de secretario del comité científico, que para mí es el cargo más duro de la sociedad. El presidente, digamos que es la imagen de la sociedad, pero el secretario del comité científico es el que lleva el peso, por así decirlo, de la elaboración de congresos, preparación de trabajos, proposición de publicaciones. Bueno, ya sé de qué va la sociedad perfectamente porque llevo muchos años en ella. Claro, de hecho, ahora, si no me equivoco, creo haber leído que para julio hay un congreso, ¿puede ser? Bueno, nosotros tenemos congresos en los que la sociedad participa. Uno es nuestro propio congreso, que ha sido ahora en Santander. Tendremos uno a final de 2023, probablemente en octubre de 2023. La pandemia ha alterado un poco las fechas y demás. Y luego, como sociedad, participamos
en otros congresos, por ejemplo, de la Sociedad Española de Trasplantes, de la Sociedad Española de Enfermedad de Aparato Digestivo, de Patología, en fin, tenemos muchos congresos. El que tenemos concretamente en junio aquí en Córdoba es de la Sociedad Andaluza de Cirujanos, que organizamos, vamos, organiza sí. Mi servicio. En cuanto al trabajo, la relación que hay de la sociedad española con las asociaciones de pacientes, ¿cómo es actualmente esa relación y qué importancia tiene, ¿no? ¿Cuál debe ser ese papel? Bueno, la verdad que la relación con las asociaciones de pacientes se ha ido fraguando muy poquito a poco, ¿no? Digamos que al principio había como sociedades locales, ¿no? De tus propios pacientes trasplantados, pero ellos se fueron organizando, se fueron, convirtiéndose ya en una federación y actualmente pues con quien nosotros tenemos relación directa como sociedad es con la Federación Nacional de Enfermos de Trasplante Hepático. Nos llevamos realmente bien, ¿no? Porque la sociedad da soporte en cuanto a asesoramiento de los pacientes trasplantados, a resolución de sus dudas, a la oferta de protocolos, de conferencias, de jornadas. Sí, a través de las asociaciones también se da voz, ¿no? Y sí, difusión. Pero en cuenta que estos pacientes son pacientes muy, muy delicados, por así decirlo, ¿no? Pues son enfermos crónicos, toman mucha medicación, a largo plazo desarrollan también problemas y necesitan un soporte científico, ¿no? de estos problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos relación con ellos en cuanto a organismo que resuelve sus dudas, que participa con ellos en sus actividades. Son personas muy creativas, son también, y hay que decirle, valga la palabra, reivindicativas en cuanto a que realizan muchas peticiones en su derecho. Y bueno, nos vamos de la mano, ¿no? Yo creo que trabajar con los pacientes te baja un poco de tu escalón, ¿no? Y ves una serie de problemas que tú no percibes y cosas tan simples, ¿no? Como lo que significa una cicatriz, que tú, yo como cirujano llevo viendo simple, pues el impacto emocional que supone eso para los pacientes es algo que a lo mejor tú no le das tanto valor, ¿no? Y ellos te lo expresan, pero siempre una relación muy, muy cordial, ¿no? Yo creo que en el fondo pues nuestros pacientes están enormemente agradecidos a la labor que hacemos con ellos y por ellos y la verdad que es muy gratificante también verlo, ¿no? Claro, por supuesto, cada vez ves esas preocupaciones pero también ves esos agradecimientos, ¿no? Sí. Hablando de cirugía hepática, ¿a qué retos principales se enfrenta, ¿no?, en la actualidad? Bueno, el mundo del trasplante hepático, como todo trasplante, está en evolución, ¿no? Porque es verdad que tenemos indicaciones muy asentadas, ¿no? La de los pacientes cirróticos, la de los pacientes con algún tipo de tumores hepáticos, que es lo que realmente trasplantamos todos los días. Pero tenemos ciertos retos, ¿no? Por ejemplo, el ofertar el trasplante a pacientes con otras patologías tumorales que se podrían beneficiar y que hoy por hoy no lo estamos haciendo porque no hay suficiente número de órganos, ¿no? Tampoco suficiente evidencia científica. O, por ejemplo, también el reto cada vez de trasplantar a personas con más edad, ¿no? Tenemos límites de edad, pero a nadie le cabe la duda de que las personas con más edad biológicamente cada vez también claro. están mejor. Entonces tenemos, digamos, la obligación de expandir, ¿no?, el trasplante a muchas más personas. Luego también tenemos otro tipo de retos, como es la incorporación de tecnología, ¿no? De hecho, estamos apostando muy fuerte, tanto desde la Sociedad Española de Trasplante como desde el propio equipo de Córdoba, por incorporar las máquinas de perfusión que nos van a permitir conseguir un mayor número de órganos aceptables para trasplante, ¿no? Luego los otros grandes retos, digamos, que vienen más de la mano del campo científico, ¿no?, que es sobre todo realizar proyectos cooperativos entre muchos equipos de trasplante, sobre todo porque España tiene la suerte de ser uno de los líderes mundiales de trasplante. Eso nos permite que la unión haga la fuerza. Con lo cual, a la hora de estudiar un problema, podemos hacer publicaciones de mucho impacto, ¿no? De hecho,
una de las publicaciones que ha tenido más impacto en el mundo de la pandemia COVID, precisamente salió de la sociedad, ¿no? Que fue qué impacto tenía el COVID y qué factores determinaban en los trasplantados hepáticos. Eso salió de España en una de las revistas más prestigiosas del mundo de la patología, ¿no? Salió de ahí, precisamente de la sociedad, porque afortunadamente creo que la Sociedad Española de Trasplante Hepático tiene mucha sustancia gris, ¿no? Tiene miembros, yo creo que muy brillantes, y eso permite que cuando se unen todos hacemos trabajos, pues la verdad que muy, muy interesantes. Ha mencionado, Javier, a España como puntera, ¿no? En los trasplantes a nivel nacional. ¿Cómo valora el futuro y qué hay que mejorar? Bueno, yo creo que España tiene la suerte de tener una sociedad muy generosa, porque realmente el liderar durante tantos años la tasa de donación que tiene, que son tasas envidiables para prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Incluso hay momentos puntuales en los que Córdoba, por ejemplo, ha sido la que tenía la tasa de donación más alta a nivel mundial, ¿no? En determinados momentos de... Eso que nos permite que tener listas de espera relativamente cortas, el poder presumir de que no tenemos mortalidad en lista de espera, es prácticamente anecdótica, y de aplicar de alguna manera el principio de justicia, ¿no? A la hora de llevar a cabo los trasplantes. Pero a pesar de que tenemos una tasa de donación, como te digo, envidiable, necesitamos que la población siga en esa misma línea, que creo que es algo que está casi en el código genético, ¿no? De la población española al donar, pero también el como decía antes, de incorporar herramientas para mejorar todavía el número de donantes y de órganos que nos sirven, ¿no? Eso nos va a permitir ampliar el abanico y que cada vez haya más pacientes trasplantados, ¿no? Pero la verdad que en comparación con otras áreas, como puede ser Centro Europa, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Que bueno, uno tiene la idea de que son potencias quirúrgicas, pues desde luego en el campo del trasplante tenemos la fortuna de tener un gran número de donantes y listas de espera muy cortas. En cambio, ellos pueden tener mortalidad en lista en torno al 15 y 20%, ¿no? Nosotros estamos en una mortalidad en lista del 2-3%, que ya te digo que es prácticamente anecdótica, es mínima. Es cierto que ahí sí que hay que destacar el papel que se hace, por ejemplo, desde el Reina Sofía, ¿no? Con esas campañas de donación y demás. Bueno, yo creo que tenemos coordinadores que saben muy bien su trabajo a la hora de promocionar la donación. También tenemos una Organización Nacional de Trasplantes que sinceramente lo hace muy bien, tiene una red de coordinadores y que probablemente sea el gran éxito de lo que es el milagro español en el trasplante, ¿no? El tener una estructura que es como muy transversal, en ningún momento jerárquica, y muy buena relación entre los coordinadores entre ellos y los coordinadores con los profesionales, ¿no? Eso hace que el modelo español, por mucho que se haya querido copiar, por así decirlo, no lo consiguen porque la estructura sanitaria de España es muy diferente a la de otros países, ¿no? Es muy colaborativa, muy cooperativa, y eso en otros ámbitos sanitarios internacionales pues no lo tienen, y ya está. Javier, tratando otro tema también de sanidad, por supuesto, pero en el que lleva trabajando, en el que está actualmente trabajando, como me decía fuera de cámara, ha sido su renacer, ¿no? Su resurgimiento en la cirugía, en el mundo de la cirugía robótica. ¿Qué aporta esta técnica, la robótica, a lo que es las operaciones? Bueno, yo creo que la robótica ha supuesto para mí, pues como dices, como un reinventarse, ¿no? Porque, bueno, uno se forma en una cirugía abierta, luego pasa a hacer cirugía hepática abierta, luego nos metemos en el mundo de la laparoscopia, y luego en el mundo de la robótica, ¿no? El mundo de la robótica es un mundo fascinante. Pues, ¿por qué? Pues porque realmente maneja una tecnología enormemente compleja y eres capaz de realizar con precisión operaciones que son difíciles, ¿no? Y eso pues te obliga a una curva de aprendizaje muy alta, mucha formación, mucho conocimiento
técnico de cómo se maneja todo esto. Y bueno, la verdad que es como una especie de reto, ¿no? Hasta que uno llega pues, a tener la experiencia suficiente como para considerar que tanto hoy en día como el futuro de la cirugía va a ser robótico. Se utiliza en diferentes patologías para para las operaciones de diferentes enfermedades, pero en el mundo de en lo que es en el ámbito del trasplante aún no está metido. Bueno, nosotros, gracias sobre todo al impulso que tuvimos desde la dirección, la gerencia del hospital, nos apostó muy pronto, desde muy temprano por la robótica, tuvimos un desarrollo, la verdad que creo que meteórico, ¿no? De hecho, prácticamente en 3 años, en breve cumpliremos las 1000 cirugías robótica en el hospital. En el Reina Sofía. Pero en concreto en el área de la cirugía hepática es un área virgen, no hay antecedentes a nivel nacional de la cirugía hepática robótica. La está realizando también un centro catalán, pero prácticamente en el mundo el desarrollo es muy pequeño, algún centro asiático, poco en Europa, algo en Italia, algo en Estados Unidos, pero realmente es un campo, pues bueno, que uno tiene mucho terreno para correr, ¿no? Y para mejorar, pero realmente sobre lo que tenemos, ¿no? Sí. Y la verdad que hemos tenido, yo creo que también tenemos la fortuna de que nuestro hospital es un centro de referencia de muchos pacientes andaluces y también de fuera de Andalucía. Eso nos permite acumular, vamos a llamar casos, y por lo tanto poder explotar todo el potencial del robot en muy corto periodo de tiempo, ¿no? De manera que prácticamente ahora mismo, creo que no sé, la cirugía de pasado mañana pues será probablemente la número 80, ¿no?, de cirugía hepática, con diferencia el centro que más cirugía hepática lleva en España, porque además somos ahora mismo formadores de los demás que están empezando. Claro, de los demás centros sanitarios. Ahora pues nos dedicamos eso a recibir cirujanos que se forman y que tú tienes que ir a sus primeras cirugías para bueno, un poco tutorizarlo, en plan, ¿no?, en plan conductor de autoescuela, por así decirlo, para darle el visto bueno y que ellos se puedan certificar, ¿no? Pero nosotros partimos de cero, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Cuando uno, claro, no solamente hace una técnica nueva, sino que no la ha hecho nadie antes, ¿no? Entonces tiene un estímulo, tiene una, no sé, muchos retos mentales, ¿no? Para llevar eso a cabo y por supuesto mucha satisfacción cuando lo consigues, ¿no? Entonces, bueno. Javier, para terminar, una última pregunta, porque hemos visto esta evolución, esos avances en ciencia, en la investigación a nivel tecnológico. ¿Hacia dónde va el futuro de la cirugía? ¿Cuál será ese futuro? Bueno, pues aunque pueda parecer que el futuro de la cirugía es el robot, sinceramente no lo es. O sea, los expertos en robótica consideran que este robot que tenemos ahora mismo, este tipo de robot que tenemos, que es un robot que ellos llaman esclavo, porque hace lo que tú quieres, es el nivel 1, ¿no? Y hay hasta 5 niveles de robots que vienen. Algunos de ellos ya se están desarrollando, ¿no? Son robots, por ejemplo, endocavitarios, nanorobots para tratar enfermedades oncológicas. En fin, es un mundo fascinante. Pero la cirugía robótica es solamente un escalón, un pequeño escalón de lo que realmente viene, que es la cirugía digital. La cirugía digital es como, bueno, como lo que vemos en las películas de la ciencia ficción, pero ya hecho realidad, porque va a combinar no solamente el robot, sino la navegación virtual, va a combinar la inteligencia artificial y va a combinar el Big Data. Con todo eso vamos a hacer una cirugía totalmente revolucionaria, ¿no? Yo se lo digo a los estudiantes de medicina, digo, vaya a tener la suerte de disfrutar, no de la cirugía como arte, ¿no?, porque vamos a seguir disfrutando eso, sino de una revolución tecnológica tan enorme que realmente va a suponer un auténtico boom, ¿no?, de la cirugía tal y como, muy diferente, claro, de tal y como la consideramos ahora, ¿no? Bueno, la era digital, ¿no?, que efectivamente, pero esto que estamos viendo, aplicada a todos los campos. Esto que estamos viendo, pues bueno, en los simples teléfonos móviles, en cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, eso mismo se va a integrar en los quirófanos. Los quirófanos son una fuente de datos inagotable
Y bueno, es verdad que quedará mucho tiempo para que los robots sean capaces de hacer intervenciones, que parece que es el temor que tenemos los humanos. Bueno, pensar en eso da miedo. No, pero sí que son unas herramientas de asistencia, de apoyo enormes, sobre todo, y más preciso, ¿no? Sobre todo es igual que, no sé, que las redes sociales o que toda la información que se canaliza, pues lo vamos a tener en los quirófanos. No vamos a poder estar conectados prácticamente con cualquier sitio del mundo y consultar a tiempo real un problema concreto y utilizar los robots pues para lo que están, para asistirnos y hacer cada una cirugía pues más precisa. Pues esperemos esos avances, no sé cuánto tiempo quedará, si será no queda a largo o medio plazo. No queda mucho, hay herramientas ya de cirugía digital que se están incorporando en los quirófanos. Nosotros concretamente a final de la semana esta, no, la que viene, vamos a probar uno, eso está ahí. Lo que pasa que bueno, que hay que ir probando, ¿no? Iremos pues incorporándolo poco a poco, pero que, como yo digo, no se le pueden poner diques al mar, y el mundo digital es el mar en este caso, y viene en plan tsunami, ¿no?, en la cirugía. Muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer tenerle con nosotros. Nuevamente enhorabuena por ese nombramiento como presidente. Le esperamos por aquí para que nos vaya informando de los próximos avances que vaya viendo y supuesto a seguir siendo pioneros, a seguir siendo pues punteros, ¿no?, en cuanto a trasplantes y a donación. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo, porque hablando de operaciones, los andaluces que menos esperan para operarse son los cordobeses. En el siguiente vídeo ampliamos la información. El Servicio Andaluz de Salud ha publicado los datos cerrados a diciembre de 2021 de la media de días que tienen que esperar los pacientes en los centros hospitalarios andaluces para operarse. En Córdoba la media es de 63 días. 10 más de media que en junio de 2021, fecha en la que se realizó la penúltima revisión. Pese a superarse en más de una semana el tiempo medio para someterse a una intervención, los cordobeses son los que menos tiempo esperan de toda la comunidad autónoma. En Andalucía esta cifra está en 95 días para una operación. La pandemia ha obligado a retrasar los plazos de algunas actividades sanitarias y esto demora, lógicamente, el número de cirugías y consultas. En Córdoba había en diciembre de 2021 más de 12.000 personas esperando una operación, un 30% más que en junio del mismo año. De estos, 6.717 esperaban una operación sujeta a un plazo máximo de 90, 120 o 180 días y 5.354 estaban en la lista de intervenciones sin tiempo fijado de respuesta. Almería es la provincia andaluza con más días de espera para someterse a una operación, con 134 días de media, seguida de Jaén con 123, Granada con 115, Sevilla con 88, Huelva con 87, Málaga con 83 y Cádiz con 79. Los centros de Córdoba con más número de intervenciones pendientes son el Hospital Reina Sofía, el Infanta Margarita de Cabra, el del Valle de los Pedroches de Pozo Blanco, el Hospital de Montilla, el de Puente Genil y, por último, el del Valle del Guadiato. Y hablamos ahora de música, y para ello lo hacemos de un grupo español musical independiente, una banda cordobesa al margen de etiquetas musicales, pero con un estilo musical alegre, positivo, vitalista y muy cercano con el público. Seguramente muchos de ustedes ya conocen a esta banda, hablamos de Los Atlánticos, y para conocer los proyectos en los que se encuentran inmersos, cómo se plantea el verano en cuanto a giras y demás, tenemos con nosotros a uno de los componentes, al vocalista Bueno Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, aunque sea por videollamada, que sabemos que está fuera de Córdoba. Cuéntame, de cara a verano, ¿cómo se presenta ese verano? ¿Qué hay gira, no hay gira, qué conciertos hay? Pues nada, muy bien. La verdad que este verano se afronta con muchas ganas. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de música, tiene ganas de cultura, tiene ganas de salir y bueno, pues estamos esperando a que venga todo el mundo. Nosotros tenemos la contratación abierta, tenemos unas cuantas fechas ya por delante y bueno, pues algunos festivales importantes, estamos en Cabo de Plata, se siguen cerrando cositas y bueno, pues también
tenemos algunas fechas importantes con la Junta de Andalucía, por ejemplo. Estamos formando parte del programa Fénix, en el que colaboramos como mentores de inspiración. Es una cosa muy interesante y que nos va a llevar también por Andalucía en unas cuantas fechas en las que, bueno, pues haremos algo diferente a lo que estamos acostumbrados y será pues una experiencia muy bonita también. Ha mencionado el programa Fénix. Tenemos un montón de cosas. Sí, un montón de proyectos, como ya decía. Concretamente, ¿el programa Fénix qué es? Pues el programa Fénix es un programa que ha creado la Junta de Andalucía, que es el primer año que se lleva a cabo, y se trata de, bueno, pues de intentar motivar, intentar que mediante unos referentes de distintos ámbitos de las profesiones, ya sean músicos, cineastas, presentadores de televisión, deportistas, un montón de personas importantes, famosos y no famosos, pues intentemos motivar a chavales y chavalas en zonas erasis, en zonas en riesgo de exclusión, en situaciones complicadas. Entonces, bueno, pues una labor que se hace en conjunto con los centros educativos y bueno, pues simplemente lo que intentamos es mostrar un poco cómo a través de la lucha por los sueños y de la ilusión y del trabajo, pues se pueden conseguir cosas importantes y, bueno, pues no hablamos de éxito ni dinero, sino de felicidad, ¿no? Intentamos motivar a los chavales y a las chavalas que sepan, pues bueno, apostar por ellos mismos, por ellas mismas y confiar en sus sueños para poder ser felices el día de mañana y conseguir hacer lo que se propongan. Algo muy bonito, la verdad. Sí, algo que transmití además también a través de vuestra música. Has mencionado que vais por los centros escolares, ¿no? Y es que dais charlas en los colegios. Sí, bueno, en este programa hubo una convocatoria en la que los centros se adscribían y después salían unos centros seleccionados y después, bueno, pues se intenta hacer lo máximo posible para que puedan asistir los máximos colegios de los que lo solicitasen, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, pues nosotros tenemos concretamente fechas en Granada, en Huelva, en Córdoba. Hoy mismo, dentro de un ratito, estaremos también por videoconferencia en Almería. Y nada, pues esperamos poder encontrarnos con mucha gente, con muchos chavales, muchas chavalas, para que, bueno, pues podamos todos nosotros poner un granito de arena y que, bueno, que yo sé que hay situaciones que son comprometidas, que son muy difíciles y hay gente que está en su barrio y piensa que de ahí no se puede salir, no se puede hacer nada más que, bueno, pues lo que se suele ver a los alrededores. Y nosotros pues lo que queremos es darles la visión de que hay gente que sí que ha salido, que ha hecho realidad sus sueños y que son felices, que ellos también pueden. Por supuesto que al final con ilusión, trabajo y esfuerzo se puede conseguir. Cuesta más o cueste menos, pero al final si uno se lo propone, lo consigue. Has mencionado esa fecha y el día 16 estaréis en Jaén, el día 20 en Sevilla, el 3 de julio volveréis a estar en Sevilla y el 7 de julio estaréis aquí en Córdoba. Por otra parte, también hemos hablado de ese proyecto, de ese programa Fénix de la Junta de Andalucía, pero hablando de la banda, ¿no?, de los Atlánticos, con esos conciertos, el viernes 13 estaréis en San Fernando, en Cádiz, y el sábado en Encinarejo. Efectivamente, sí, la verdad que intentamos llevarlo todo para adelante y, bueno, pues este fin de semana tenemos dos alegrías. Estamos en concierto, como dicen, en San Fernando y esperamos que sea todo un éxito, que vaya muchísima gente, lo vamos a pasar súper bien. Y bueno, pues el sábado estaremos en Encinarejo, que también estamos deseando sentir el calor de nuestra gente en Córdoba, en nuestra tierra. Y bueno, pues la contratación está funcionando muy bien. Como te decía, hay muchas ganas de concierto este año y todas las bandas tenemos ese ansia por encontrarnos de nuevo con el público y, bueno, pues esperamos que la gente esté pendiente de nuestras redes sociales, porque ahí iremos publicando todo lo que se vaya cerrando y, nada, esperamos ver a todo el mundo e intentaremos que lo paséis estupendamente.
Hombre, volver a los conciertos, ¿no? A ese trato con el público, algo que a vosotros caracteriza, porque si vosotros tenéis algo, esa esencia vuestra, es ese trato que tenéis cercano con el público. Sí, bueno, al fin y al cabo, eso es lo que uno pretende cuando hace música, es cantársela a la gente y es que esas canciones tengan realmente un significado. Y para nosotros es lo importante, ¿no? Hacemos canciones con ganas de encontrar al público en el escenario y disfrutamos muchísimo, al igual que la gente. Así que, bueno, pues son experiencias muy positivas y nos llenan de energía, tanto al público como a nosotros mismos. Así que flipamos. ¿Qué características tendría la música que hacéis vosotros? Porque decía yo al principio, ¿no?, que es con un estilo alegre, positivo. Pero vosotros, cuando creáis la música, ¿para qué la enfocáis o qué características queréis destacar de lo que hacéis? Pues mira, a nosotros la gente lo que más nos agradece es que hagamos canciones que los puedan acompañar en muchas situaciones de la vida, ¿no? Cuando les va muy bien, que tengan una canción para celebrar con Atlántico, y cuando no está el día tan bueno, que también tengan unas palabras de Atlántico que les den energía y que les den ese empujón para salir a la calle y para seguir luchando por lo que uno quiere e intentando ser feliz. Entonces, para nosotros eso es lo más importante. Intentamos hacer canciones que motiven, intentamos hacer canciones que sean realmente energéticas, ¿no? Y eso es, al fin y al cabo, pues lo que siempre buscamos cuando hacemos una canción, ¿no? Intentamos poder acompañar a la gente y darle vidilla con las palabras que espera escuchar, ¿no? Y nosotros, de hecho, nos escribimos esas canciones también pensando en nosotros mismos, porque, bueno, pues todos somos personas y pasamos por momentos mejores y peores y sabemos qué es lo que nos gustaría escuchar y, bueno, pues intentamos hacer eso. Intentamos hacer eso y estar con todo el mundo. Hablando de fechas importantes y de retomar esa actividad de conciertos, vuelven los festivales y vais a estar presentes el próximo 21 de julio en el Festival Cabo de Plata en Barbate, en Cádiz, ¿no? Un festival que tiene mucho éxito en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas porque es un festival que teníamos cerrado hace un par de años ya y el COVID nos lo puso difícil. Pero bueno, como decía, el que la busca la encuentra, ¿no? Y este festival ha seguido ahí apostando por la música y este año por fin nos vamos a quitar la espinita. Es un festival que es muy masivo, que siempre funciona muy bien, se pone muchísimo, se pone hasta arriba de gente. Y bueno, pues nosotros le tenemos mucho cariño porque es un festival muy, muy atlántico y la gente lo pasa fenomenal. Así que bueno, pues estaremos allí y hay vídeos por ahí en YouTube, hay fotos, hay publicaciones donde se puede ver una manta de gente disfrutando y estamos locos de ganas de volver a repetirlo. Y bueno, pues estamos seguros de que nos veremos en muchos más festivales este verano, así que como digo, estaros pendientes a las redes sociales porque estas cosas van saliendo así prácticamente de una semana para la otra. Por supuesto, nosotros deseando de veros y compartir el escenario, ¿no?, con vosotros al final. Bueno, nos alegramos mucho también, ¿no?, de la contratación, de los contratos que ya tenéis cerrados y de que continúe abierta, pues de que podáis ir anunciando próximos y futuros conciertos. Has mencionado las redes sociales para ver cómo van saliendo esas fechas y demás y dónde vais a estar. ¿Puedes decir los perfiles? Pues sí, mira, nosotros estamos en tanto en Facebook como en Instagram, como básicamente como Atlánticos. O sea, es muy sencillo. Lo difícil es escribir bien Atlánticos, pero yo espero que en Córdoba ya eso lo tengamos más o menos claro. Nosotros, como te decía, no tenemos una gira, por así decirlo, estándar, como se suele ver, donde al principio de año tienes una lista de conciertos y se acabó. Nosotros nos gusta mantener la agenda abierta, ¿no?, abierta, activa, y van saliendo todos los conciertos que se puedan y a la misma vez pues no decimos que no a ninguno, así que esténse pendientes porque la gente después, ¡ay, me pilla, me he cambiado! Pues atentos para las novedades que vayan surgiendo y además entre novedades hablando, mientras esperáis más fechas y demás, seguís trabajando en nuevos temas, ¿verdad?
Sí, claro, la verdad que siempre estamos intentando hacer la mejor canción posible. Seguimos trabajando para el próximo trabajo, ya sea este verano o en invierno. Y bueno, pues hay ya unas cuantas cositas y esperamos que os gusten cuando las podáis escuchar. Es decir, has dejado ¿Qué ahí podemos hacer? caer. Nosotros, sí, nosotros siempre estamos haciendo música y si no estamos encima del escenario, estamos escribiendo o pensando en qué podemos hacer para estar siempre con vosotros, con vosotros. Sí, pero has dejado entrever, ¿no? Que o bien para finales de verano o bien para ya de cara al invierno, pues habrá un próximo trabajo, no sé si un álbum nuevo. Sí, por supuesto, esa es la carta de presentación de Atlántico en la banda para poder encontrarnos con el público. Así que lo que sí que es verdad es que queremos estar muy seguros y muy satisfechos con las canciones que hacemos y con la música que ofrecemos. Entonces, de momento, no hay una fecha establecida para sacar nuevo single o para sacar nuevo disco, porque seguimos trabajando en ello. Así que hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Cuéntame, bueno, ¿cómo ha evolucionado la banda? Porque no hacéis, o sea, decía yo también al principio que evitáis, ¿no?, etiquetas musicales y aún así cosecháis éxito. ¿Cómo ha sido esta evolución? Porque el sector de la música además ha cambiado mucho. Pues bueno, nosotros para lo bueno y para lo malo siempre hemos intentado hacer realmente lo que nos da la gana en cuanto a música. Digo para lo bueno porque eso es lo que nos ha hecho, pienso, originales y diferentes y eso es lo que tiene nuestro sello, ¿no? Que escuchas Atlántico y realmente te llama la atención porque es diferente a lo que se suele escuchar o suele estar por ahí. Y para lo malo, bueno, pues también sería muy fácil alinearse con las tendencias y hacer música urbana, música latina, haber hecho reggaetón o haber hecho algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que siempre intentamos es mantener nuestro sello y ser Único, ¿no? consecuentes Lo que, con claro. nosotros mismos, claro. Así que, bueno, pues a lo largo del tiempo simplemente hemos ido dejando que las canciones vayan saliendo con respecto a cómo nosotros nos sentimos, a cómo ha ido la sociedad, qué cosas han sido las que nos han ido marcando y bueno, pues también evidentemente han pasado un montón de años desde que empezamos allá por 2001 a hacer canciones. Entonces nosotros mismos hemos ido evolucionando y la alegría desenfrenada del primer disco ha tenido que ir modificándose y ha tenido que ir adaptándose a quienes somos nosotros ahora mismo, que somos las mismas personas. Pues evidentemente ya no transmitimos esa felicidad de la misma manera. Por ejemplo, en nuestro anterior disco, en Una ciencia casi perfecta, pues hemos intentado ver de qué manera nosotros podemos transmitir esa sensación, ¿no? Y esa sensación en este caso ha sido, pues bueno, que todo te puede salir mal menos tu propia actitud, ¿no? Y es tu propia manera de ver las cosas la que hace que puedas encontrar esa felicidad y esa alegría que es la que nosotros queremos que encuentre nuestro público, ¿no? Así que bueno, pues como te digo, hemos ido cambiando la manera de transmitir felicidad y de transmitir energía, pero bueno, intentamos seguir siendo atlánticos y que la gente encuentre lo que quiere escuchar. Por supuesto, y al final ya lo que os caracteriza es la esencia que vosotros tenéis y lo que la imagen que habéis creado, que por supuesto ha sido pues a base de trabajo de todos estos años y de encontrar a vosotros mismos, como decía. El próximo sábado se celebra Eurovisión, ya para terminar, para ver si te has mojado un poco, ¿cómo De crees que momento no va? me han llamado. No te han llamado, ¿no? Bueno, No sé. tampoco hace falta. Al final hay que disfrutar lo Nada. que cada uno tiene, ¿no? Como tú decías, Claro. vosotros busquéis la felicidad y sois felices con lo que hacéis, así que tampoco tenéis que esperar mucho más. Pero de cara al concurso, ¿cómo crees que va a quedar España? Pues hombre, la verdad es que me gustaría que quedase lo mejor posible. Yo le deseo a la candidatura lo mejor y sobre todo espero que sepamos apoyarnos nosotros a nosotros mismos, que es una cosa que yo veo que siempre pecamos, ¿no? Y es que somos los primeros que estamos deseando de tirarle piedra a quien se monta encima del escenario. Yo espero que le vaya muy bien, espero que todo el mundo le apoye y
y que, bueno, pues que la música del representante español pues tenga el mayor éxito posible. ¿Conoce al resto de candidatos o algún candidato más de los que se presentan? Pues mira, la verdad es que por mucho que quiera estar en todas partes, hay veces donde no llego. Así que bueno, pues en esta ocasión no estoy muy puesto del concurso. Era para preguntarte quién crees que va a ganar, pero si no lo conoces, pues entonces esa pregunta la obviamos. Esperemos que sí, que España quede en buen lugar. Me gustaría que nos llevásemos una sorpresa. Me gustaría que nos llevásemos una sorpresa, porque creo que cuando más relevante es el festival, es cuando pasan cosas extravagantes, ¿no? y cuando la música realmente se abre camino, fíjate, con Maneskin o con sí. Otro grupo que nadie se esperaba y han sido una sorpresa. Yo creo que ahí hay más música que en otras ocasiones en las que han ganado pues países nórdicos una cosa un poco más normal, ¿no?, del festival. Bueno, pues nada, esperemos que así sea, que nos llevemos una sorpresa grata. Y nosotros esperamos a Los Atlánticos el próximo sábado en el Ferial de Encinarejo con muchísimas ganas de disfrutar con vosotros de vuestra música, pues, y por supuesto del ambiente. Muchísimas gracias, bueno. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y como tú dices, espero que vaya todo el mundo allí en Encinarejo, porque vamos a pasarlo bien de verdad. Os esperamos a todo el mundo. Pasarlo muy bien, ser felices. Nada, mucha suerte y a seguir en esos proyectos, en esos trabajos y a seguir creando buena música. Gracias, bueno. Gracias a vosotros. Nosotros os dejamos con un videoclip de Los Atlánticos, concretamente os dejamos con el videoclip La Forma de Mirar. No es la suerte, es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo te venga bien, es saber lo que quieres. No es el baile, es como te mueves. No es la gente, eres tú el que debes darle la vuelta a todo. Es una sorpresa para la tristeza. Es como tú eres, no es que no te afecte, es que no te entregues, no es que todo te venga bien. Como tú lo ves, todo no lo ve nadie más, porque miras cada cosa de una forma especial y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera, me gusta que le des ese punto a la realidad. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual, es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Descubierta, es una llave maestra, una gran duda resuelta, y no es como te acuestas.
nos vamos ahora con humor y para ello recibimos en el plató de Córdoba de cerca a una actriz, cantante y monologuista cómica habitual del Club de la Comedia, además también colaboradora habitual de en Cadena Dial en el podcast Hoy de Tranqui con Eva y que ella es una chica muy singular, cordobesa y también algo picante. Todo un reclamo para reírse, para pasarlo bien y sobre todo ella que desprende esa energía positiva y esa alegría. La tenemos ya aquí sentada con nosotros. Muy buenas tardes, Chely Capitán. Buenas tardes, Miriam. ¿Qué pasa, hija? Bueno, bienvenida. Bien hallada. Está ahora mismo dándolo todo, ¿no? Lo estás petando. Hombre, fíjate, lo estoy petando, que me he venido del mismo color del sofá. A mimetizarme, sí. Esa como quien Córdoba. Dice, qué mona va esta chica siempre. Siempre, ¿no? es verdad. Cuéntame, ahora mismo estás trabajando, ¿no? Has terminado la temporada de gente maravillosa. ¿Cómo ha sido? Pues nada, la verdad que ha sido bastante intensa porque hemos grabado varias, estoy como actriz, ¿vale? En el programa Gente Maravillosa y lo que hacemos, pues tú sabes, el programa de Canal Sur se denuncian pues cosas que pasan a diario, injusticia y ha sido muy intenso, pero bueno, ya hemos terminado la temporada y ya volvemos a empezar en septiembre. Retomamos la actividad de actriz, otra vez, sí. Esa faceta tuya de actriz, ¿no? ¿Cuántos años llevas? Pues ya ves tú, empecé estudiando arte dramático, o sea que yo realmente me he formado como actriz, después me he ido formando también como monologuista y como... Polifacética, al final sí, como todo en la soy vida. Soy madre a jornada Como completa. Madre. Eso no se estudia, ser madre no se estudia. Al final es lo que te va poniendo la vida en el camino, ¿no? Pues por eso, tú así que guay, estoy contenta, la verdad no me puedo quejar. Después del parón... Hombre, claro, es importante retomar la actividad, ¿no? Y volver sí, hombre, ya casi hemos vuelto, aquí hay madera... Por aquí, ¿no? Pero bueno, está sentada aquí, en un sofá amarillo. No lo sabes, encima. he venido yo a la de esta. Otra Estoy parte. Contenta, sí, porque con la pandemia hemos tenido un parón que me he movido menos que Chenny que con un pinchazo. Y claro, pues ahora ya podemos retomar. Yo ya he retomado la actividad. Bueno, pero la alegría no te falta, ¿no? Chenny. A mí que me va a faltar, como me falte la alegría ya. La alegría no te puede faltar y de hecho es lo que... A eso me dedico, soy monologuista cómica, nena. Claro, estoy en el club de la comedia. Y ahora estás petándolo. No me puedo. Este fin de semana pasado estuviste en Alicante, puede ser. Estuve, sí, en Callosa de Segura con Carmen Alcaide, que ahora hace monólogo, estuvimos compartiendo escenario con totalmente un solado lleno y contenta. Contenta. ¿Cómo cambia? Claro, te decía, ¿no?, que eres... Una chica pues muy singular, picante, pero además camaleónica. Sí, sí, sí. ¿Cómo te adaptas de actriz, cantante, monologuista? Pues mira, depende de lo que va pidiendo el personaje, ¿no? Porque claro, yo cuando actúo en los monólogos yo tengo un personaje muy canalla, yo soy muy chapalante, muy como soy yo, ¿no? Pero después, curiosamente, cuando estoy haciendo de actriz, curiosamente los últimos papeles siempre me cogen de mala. Soy una persona malísima, siempre hago de... Siempre se ve que tengo un rictus. Se ve que te mete bien el papel, no te mimetiza. Me mimetizo totalmente con el papel y además siempre de mala, malísima. Sí, sí, sí. Claro, a ver, al final eso es lo bueno de una profesional, claro. ¿No? El hecho de estar en diferentes papeles igual reparte alegría que reparte un poquito de maldad. Sí, pero mucha maldad, lo que pasa que claro, Ángel y Diablo, es un ¿no? papel, ¿no? Y además claro. Yo soy una persona muy afable, a mí conocerme es quererme. Pero claro, me ponen en esta tesitura, pues yo lo hago, soy claro, actriz. Hay que hacerlo, te debes a tu público. Sí. Cuéntame, ¿en qué inspira tu monólogo? Pues yo en el día a día, nena, yo no suelo hacer un humor muy feminista, ¿vale? Pero sí es femenino, ¿vale? Porque muchas veces ahora se ha puesto muy de moda esto de que del humor feminista y mal llamado feminazi. Yo no hago ese tipo de humor, mi humor es más costumbrista, más de casa, más de calle, ¿no? De las cosas que nos pasan a ti y a mí, de a lo mejor de las relaciones con mi pareja, de lo que hacemos con mi marido, de las relaciones con mis hijos, en fin, así voy sacando yo temas muy, muy actuales. De tu propia vida, de la experiencia, ¿no? ¿Crees que eso causa mejor reacción en el público, más risa que el hecho de a lo mejor de otros temas que son más recurrentes, más fáciles? Bueno, no, cada uno, hay público para todo, Miriam, hay público para todo y
mi humor es, no te voy a decir que es más fácil, pero sí es más tragable, ¿vale? Es más fresquito. Es verdad que hay humoristas que son buenísimos, pero tienes que pararte a pensar. Lo mío es más inmediato, más de ahora, de que entonces, te ríes. Cuando tú dices más inmediato, entonces tú no te preparas un guión de... Sí. Está súper preparado. ¿Cómo es esa preparación? Claro. Desde que tú piensas, lo escribes, ¿no? Entiendo. Yo tengo varios monólogos, depende también del público. Porque no es lo mismo actuar para unos universitarios que para, a lo mejor, un local que solamente hay parejas mayores. Claro. O hay jóvenes de 20 años. O te encuentras que están los niños por allí rodando. ¿Sabes? Que son... te encuentras que dices... Claro, hay cosas y temas que no. Ven para acá, que te voy a decir quiénes son los reyes, Que da por culo. Pero sí. A ver, hay que adecuarse para todo. Yo en el club tengo mis 18 minutos y después en distintos sitios, depende de cómo yo vea al público, hago un texto o hago otro. Me vale, voy amoldando. Tú tienes como varios guiones. Claro. Y ya en función del público o del escenario. Generalmente siempre hago el mismo, pero si veo que hay algún evento, algo especial, pues cambio y lo hago más fresquito. Vale, no soy tan los borde. Guiones que van como por temporada y luego lo cambio, ¿o cuánto duración de tiempo tiene? Yo tengo, ahora mismo es una hora de texto, ¿vale? Tengo varios monólogos. ¿Y esto cuando los modificas? Cuando yo ya veo que el tema, por ejemplo, hace unos años lo que se llevaba mucho era las 50 sombras de Grey, sí. ¿Vale? Hice un monólogo que fue súper famoso y se hizo viral porque llamé a Carlos Herrera y demás, y eso me lo pedían en todas las que iba, me pedían las 50 sombras de Grey. Ya no la hago, porque ya se ha pasado de moda, ¿no? Pues ahora pues voy con otros temas, voy con el reggaetón, hablo del reggaetón, de cuando nosotras con nuestra edad salimos, ya, con mi edad, no con la tuya, que tú tienes 4 años, pero cuando salgo yo, ¿sabes? Con la gente que me encuentro, la gente que hablo del Fear Day, en fin, voy adecuándome a la temporada que vamos, haciendo que sea fresquito. Cuando creas un guión, un monólogo, ¿haces pruebas con gente cercana, familiares, amigos? Voy probando con los familiares y amigos. Vas voy lanzando pildoritas, ¿no? Digo, si esto funciona con mis amigos, entonces le pone el tip verde, ¿no? De todas maneras, tanto en Córdoba hay menos, pero sí hay muchos sitios que se llaman open mic para tú probar tu texto. Tú llegas, tú pruebas tus 10 minutitos, 15 minutitos de texto. Hay muchos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Albacete, en Alicante, en Murcia, creo que le he dicho Murcia, ¿no? Bueno, hay bastantes que se llaman Comedy Club. Hay dos Murcia. Hay dos Murcia. Bueno, para mi GPS es Murcia. Hay muchos que se llaman Alicante o Comedy Club. Alicante, vale. Comedy Club, Murcia Comedy Club, Madrid. Que tú puedes ir a probar texto y tú pruebas tu texto para que después en el gran público pues funcione o no. Has mencionado antes, Chili, los diferentes públicos, ¿no? Y tú que has actuado en diferentes escenarios, diferentes ciudades. Sí. ¿Es muy diferente el público de una ciudad a otra? Pues, ¿cambia el humor? Sí, te puedes creer que sí, porque yo siempre he trabajado muchísimo y sigo trabajando, ¿vale? Pero es verdad que te voy a poner un palo de madera. Un palo de madera, claro, porque yo quiero trabajar, nena. Tengo que darle de comer a mis hijos. Que por ejemplo, no te lo vas a creer. ¿Tú sabes dónde más me costó, y de hecho ya llevo tiempo sin ir, dónde más me costó que entrara mi texto? ¿Dónde? En Cádiz. ¿En Cádiz? Fíjate tú. Después, a partir de... O sea, de Peñaperros para arriba y todo lo que es la costa de Málaga, genial. Pero Cádiz me costó la misma vida, porque es que claro, allí ya se lo saben todo, nena. Claro. Toda tontería que tú digas ya se la saben. O ellos ya se le ha ocurrido. Así que fíjate tú que... ¿Y qué haces ahí? Claro, cuando tú ves que no está causando la reacción que tú esperabas, pues son moriste. Dices, por aquí no tengo que cambiar el guión. Pues tema. Nada, lucha, remas más que Venú en la galera. ¿Improvisa? Improvisa sobre todo con el público. O sea, se llama acting. Hace feedback, claro, ¿no? A lo mejor hace un acting con el público, interactúa y te vas metiendo, haces chistes locales, porque a lo mejor yo antes me informo, oye, ¿qué es lo que se come aquí? ¿Cuál es? Sí, para tener los postres, no plan sé B, ¿no? Ya como tengo plan B ahí para ver si funciona o no funciona, porque es verdad que tú llegas a un sitio, lanzas un chiste, ¡fua, fua, 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 fua! Y genial, y después llegas a otro, lanzas el chiste que sabes que funciona. Y dice, el batrujo del desierto, ¿no? Pasando por ahí. Y por dentro está diciendo, hostia,
Aquí va a ser durillo. Situación comprometida. Sí, sí, sí. ¿Tienen, pero... entonces, en este caso, crees que tiene el humor tiene límite? Hombre, en mi caso sí. En mi caso sí. Yo tengo, a ver, tus compañeros, montones que hacen mucho tipo de humor. Por ejemplo, el humor negro para mí no me va. Pero yo conozco a muchos compañeros que lo hacen muy bien, lo hacen muy fino, lo hacen muy elegante y está chulo. ¿Vale? O sea, que no es que el humor tenga un límite impuesto, por así decirlo, no. Sino que va en función de la persona, va ¿no? En función del cómico que lo haga, claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí no podría porque a mí, no es que no me guste, pero no me va para mi estilo el humor no negro. No sirve para... No sirvo para hacer humor negro. Hay compañeros que ya lo hacen y están en su faceta y genial para ellos, pero para mí no. Que si tiene humor, él no debería tener límites. No debería tener temas, ¿no? Hay temas que a lo mejor que están muy candentes y que justamente termina el hecho y es feo para mi gusto hacer un chiste de eso. Pero ya cuando va pasando el tiempo lo difumina. Sí, la gente lo ha asimilado y ya dice, ya esto no duele, que y brome. Ya pues dices, claro, antes a lo mejor por hacer un tema que no tiene nada que ver. Antes los chistes de ETA pues eran como, ¿no? Sí. Y ahora lo hace y... ¿sabes? Pues ahí lo he dejado. ¿Sabes? Y ahí lo he dejado y a lo mejor la gente se ríe, pero claro, lo hace justamente. En claro, y luego época. También hay temas muy quemados, ¿no? Claro. Quizás temas recurrentes, fácil, política a lo mejor, ¿no? Yo no hablo en mi monólogo, no hablo ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Así que pues bien, no me mojo. Lo tuyo lo consideras que es... Como has mencionado, el humor negro, ¿no? Sí. Lo tuyo es un humor más fácil, más de... Con tu costumbrista. Me dijeron los... Es que se me quedó ahí la palabra. ¿Qué significa? Pues no sé. Me lo dijeron los de Paramount Comedy. Costumbrista. Que ahora se llama Comedy Central. Que tengo un humor costumbrista. Yo te decía fácil de que hay chistes que a lo mejor cuesta más cogerlo, ¿no? El tuyo, yo creo que... Sí, es un humor para todo el mundo. Un humor blanquito. ¿Vale? Un humor fácil, ¿vale? Un humor... Soy madre, tampoco puedo hacer yo... No seas muy borde tampoco, claro. No me gusta porque a mí no me gusta. A cada cómico le tiene que gustar lo que hace, por lo menos dentro de mi. Que tú te sientas cómodo y te gusta a ti, ¿no? Claro. Lo que tú haces. Cuéntame, ¿y ahora fecha próxima? Pues este viernes estoy en Puzol, en la NIT de Monólogues, que está en Valencia. La semana que viene estoy en el Club de la Comedia, en Madrid, el domingo. Y la otra semana pues estoy en el Club de la Comedia en Barcelona, que es ya en feria. El viernes de feria estoy en el Club de la Comedia en Barcelona, el sábado estoy en Alboraya, en Valencia, y el domingo estoy en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara. Bueno, y ya todo lo que viene de cara al verano es monólogo, sí, ¿no? Sí, monólogo y tributo, porque también tengo un tributo americano. Claro, te iba a preguntar ahora por tu otra faceta, por favor, faceta cantante. Que, por cierto, en tus monólogos no te ha dado nunca por meter tu faceta. Sí, hombre, sí, ¿no? Sí, lo meto. Claro, ya me extrañaba a mí, lo meto. Porque es verdad que cuando tú eres actriz o eres cantante o eres... De hecho, que sea cómica, tienes que todas tus bazas las tienes que poner en alza. Entonces, a mí que me sale bien, pues imitar a Nato Roca de Mecano, pues a lo mejor un chistecito va de Mecano, o de, yo qué sé, o de Gloria Estefan, o de alguna de estas que yo imite, o de Amalia Montero. Si ya te conocen en tus diferentes facetas, y de hecho estuviste en Tu Cara Me Suena, ¿no? Vaya, todavía. O sea que ahí ya sí que imita cómica y de todo, sí, eso sí, es. Sí, sí, sí. Ahí, vamos, te encontrabas como pez en el agua, ¿no? Bueno, y además de allí salió mi tributo a Mecano, que lo tengo con otro pedazo de artista de aquí de Córdoba, que es Nacho Lozano y Nico Barrena, y la verdad que nos va muy bien, estamos Cuéntame, en Coca-Cola. Cuéntame, ¿cómo está ese proyecto? ¿Qué fechas tenemos también? Muy bien, muy contentos. Estamos ¿cómo ya. ¿Cómo lo vives? Lo vivo, porque a mí me encanta cantar, y para mí no podría vivir sin cantar. De hecho, yo empecé mi vida artística cantando. Que muy bien, de fecha súper guay. Estamos en un circuito que se llama Coca-Cola Music Experience y tenemos muchas fechas. Y además compartiendo escenario con un montón de artistas, desde Seguridad Social, Modestia Aparte, hasta OBK, Amistades Peligrosas, La Frontera, ¿qué más te digo? Yo qué sé, Danza Invisible. Así, pero los originales, y nosotros estamos allí como de, oh, estoy aquí, me cría contigo, sabor de amor, y te estás aquí, ¿sabes? Y a eso me encanta porque los conozco a todos desde pequeña, y ahora encontrármelo ahí y compartir escenario con ellos, claro, imagínate. Y nosotros somos el último mono, ¿eh? Pero se ve que lo hacemos un poquito bien.
Quiero, antes de hacerte la última pregunta, venga, que quiero hacerte, ¿dónde podemos ver todas las fechas, tanto de cómica, pues te cuento, del tributo? Mis redes son muy fáciles, ¿vale? Mis redes son muy fáciles. En Facebook, Chely Capitán, con Y, ¿no? Si ponéis sí, aquí Chely, mi nombre, Chely con Y, Capitán. También tengo Instagram, Chely Capitán. Es que no me como la cabeza. También tengo... Voy a lo fácil, a lo también, costumbrista. También tengo TikTok, que es... Chely Capitán. No, nena, @ Chely Capitán. Ahí está. En Twitter igual. Allí me encuentras y allí pongo todas las fechas. ¿Qué tú quieres saber del tributo? Pues mi tributo a Mecano se llama Aire Tributo a Mecano. Aire como la canción de Mecano, vale. Y ahí también todas las fechas. Pero yo en Chely Capitán los pongo todos. Vale, y ahora voy a por mi última pregunta porque... ¡Uf, qué miedo! No. Viéndote yo digo, o sea, tu vida, la base de que tú mañana tengas tu pan para comer es tu voz. Sí. ¿Cómo la cuidas? Porque claro, un monólogo muchas veces te exige el tema de alzar la voz o forzar más. Una actriz, igual el papel fundamental es la voz, y como cantante también, además, cuidarla, educarla, sí. ¿Cómo lo haces? Pues la verdad que es que corporalmente se me ve, yo soy hiperactiva, ¿vale? De aquí de mente, pero de cuerpo se me nota que no, pero es verdad que yo me cuido mucho la voz, me cuido mucho, intento siempre llevar la mascarilla, intento cuando días antes de cantar o de actuar no bebo. No bebo, no me pongo fina, ¿sabes qué te digo? Pues, ¿sabes? Le quito los cubitos de hielo a la bebida. Por ejemplo, no bebo agua fría, algo que dice, no, que te más aburrida. No, yo cuando salgo de trabajar me bebo hasta el líquido de la lentilla. Pero es verdad que antes me cuido mucho, porque es que si yo me quedo afónica, nena, no trabajo. Es que viéndote yo digo... No trabajo, ¿no? O sea, es que yo tu día a día, claro, sea lo que sea, tu día a día es la voz. Voy calentando también, porque en la carrera estudié técnica vocal y... me dieron pauta de cómo calentar la voz. Aparte también Nacho Lozano, que es mi compañero del tributo, que es súper bueno, o sea, lo conoce todo el mundo, también tiene un coaching de voz y te va enseñando tic para que tú no te quedes afónica. Y yo los utilizo todos. No me puedo quedar afónica, nena. Se me queda un montón de gente sin trabajar. Los que te has inventado y los que no, ya lo inventas tú. Ya lo invento yo. Pero generalmente, cuida, no bebes cosas frías, muchas infusiones, un poco más. Debería beber más infusiones. Más infusiones. Sí, pero... Bueno, y para el tema de, como has dicho, ¿no? Al final tú tienes que interpretar. Sí. ¿Eso también lo trabajas o eso ya lo lleva innato tú? Cuando me dan un papel en la tele, sí. Me lo preparo antes, veo cómo es el personaje, veo el guión. Pero, por ejemplo, cantando, yo es que directamente lo siento. Siento ya las canciones y las interpreto. Y después mi... En mi faceta como monologuista, yo lo siento todo, si es que me notas, si es que soy así. En mi faceta como monologuista, pues imagínate, mi personaje es muy canalla y siempre estoy, me meto con el público y soy un poquito más lanzada de lo que soy generalmente. Después yo soy más tranquila. Para moverte en Córdoba, ¿no? Pues mira, en el Avanti están haciendo un ciclo de monólogos, que por ejemplo este viernes está también David Navarro, por si alguien quiere que quiera estar aquí en Córdoba, que lo puede ir a ver. La semana pasada estuvo Raúl Antón, estuvo también otros chicos así de Málaga, en fin, que me veréis. Lo que pasa es que no tengo fecha, me están pidiendo fecha, no tengo fecha para estar aquí. ¿Hay que sacar un hueco para la ciudad? Hay que sacar un hueco. Tú dame hueco. Yo te doy hueco, siempre que tú quieras aquí te espero yo. Tú dame hueco, Miriam. Muchísimas gracias, Chely, por habernos acompañado, para regalarnos más, por haberme regalado este buen momento, muchas gracias. Y yo te saco hueco siempre que tú quieras. Yo, mira, pero avísame de que el sofá es amarillo, nena. Vale, si lo cambiamos de color, yo te aviso para que... Sí, por favor, que me ponga yo otra camiseta. Muchísimas gracias, guapa. A ti, bonita. Que lo disfrutes y mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias. Pues ahí teníamos Chely Capitán repartiendo humor, alegría, que siempre viene bien. Y nosotros nos quedamos aquí hasta hoy, el programa ya termina. Y recuerden que volvemos el próximo día a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca.